Señor Jesús, mira que yo he sido escogido por tu Padre Celestial desde antes de que el mundo existiera para ser sacerdote tuyo. Fui escogido para ser revestido de tu sacerdocio. Fui revestido sacerdote para interceder por el pueblo de Dios. Y aquí está el pueblo de Dios. Y aquí está este sacerdote que viene a cumplir la función que tú le has encomendado: interceder por este pueblo. Confiando en tu promesa, voy a tomarte entre mis manos sacerdotales, las que tú ungiste y las hiciste tuyas. Y con tu cuerpo sacramentado, voy a trazar la señal de la cruz en la que tú redimiste a este tu pueblo. Y al trazar la señal de la cruz, cumpliendo la misión que me has encomendado de interceder, te suplico que esta señal de la cruz abra el corazón de las misericordias del Padre, esa misericordia que tú nos alcanzaste desde esa cruz. Yo soy nada, pero he sido revestido del todo, y tú has querido darme autoridad para pedirte. Humildemente te suplico, reclamo la autoridad que me has dado para trazar la señal de la cruz sobre este pueblo tuyo, abrir las compuertas de esta misericordia divina, y tú le regales a todos y cada uno de los aquí presentes, a ellos y sus familias, todo lo que tu corazón tiene guardado para ellos desde antes que el mundo existiera. Me uno a María, uno esta plegaria sacerdotal a María. Tú no puedes negarte, porque eres amor puro y porque tú lo has prometido, y yo solo estoy obedeciendo y cumpliendo esta promesa. Al trazar esta señal de la cruz, tengo la intención, Jesús, de que tú derrames otra misericordia más, que esta bendición tuya todopoderosa retire de estos hermanos míos el peso de las maldiciones que han recibido. Tú todo lo puedes. Solo te pido que se haga tu voluntad. Yo sé que tú quieres darle a tu pueblo más de lo que yo sabría pedirte. Cúmplase pues, Señor. Haré la señal en la que has vencido. Haré la señal sobre este pueblo, a la señal de la cruz. Y tú derramarás las misericordias desde el corazón del Padre, por intercesión de María. Mientras bendigo este pueblo, te ofrezco el único corazón inmaculado, con todas sus obras y sus méritos. Recíbelo, Jesús, como si fuera nuestro corazón. Recíbelo como si todos los aquí presentes hubiéramos podido amarte con la potencia y la fidelidad con que te amó tu Madre Santísima. No tenemos más que ofrecerte solo el corazón de tu Madre y tu corazón, el que nos has regalado. Y lo haré, Jesús, a través de este sacerdocio del que me has revestido. Cumple pues tu promesa, mientras yo cumplo la misión que me encomendaste. Recíbeme con todas mis miserias. Recíbeme.